Una tremenda presión para regular el tema de los plásmidos. Ha habido efectos secundarios. Ceguera, demencia, muerte. Pero ¿de qué sirve nuestra ideología si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño que llora a voz en grito al primer indicio de molestia. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. Colinas ondulantes queda por allí, así como la batisfera. Y de ahí directo a Ryan. Una vez compré un bosque. Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios y exigieron que lo convirtiera en un parque público. ¿Para qué? Para que la chusma pudiera quedarse boquiabierta bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso. Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta Arcadia. ¡Lo hice yo! ¿Qué es ese ruido? Thank you.
cuanto llegamos aquí, Masa empezó a gritar: ¡Mamá, mamá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que le había dado un ataque o algo así hasta que me di cuenta. ¡Árboles! ¡Árboles! Nunca había visto uno antes. Pensó que eran monstruos. Oh, Sammy, quizá nunca debimos haber venido a este lugar. Árboles. No habrás sido tú, ¿verdad? No. Ryan. Creo tener una forma de salvar los árboles. Es un vector genético que... ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la gruta. He de seguir trabajando mientras haya tiempo. ¡Estás bloqueando este lugar! ¡Ocupa la rodilla! ¡Ocupa la rodilla!
Gracias. ¡Veneno! ¡Mata el veneno! ¡Aplastad al parásito! No me vengas llorando sobre las fuerzas del mercado. Y no esperes que castigue a los ciudadanos por mostrar algo de iniciativa. Si no te gusta lo que hace Fontaine, bueno, te sugiero que encuentres un modo de ofrecer un producto mejor. Absurdo. Tan solo necesito un minuto. Las pruebas iniciales del Lázaro son muy prometedoras. Si la rosa gálica florece, entonces por Dios sabré que vamos por buen camino. ¡Rápido, el cierre! ¿Mm? Oh, vale, ya me marcho. Pero alguien tendrá que volver a echar un vistazo a estas muestras. Son muy importantes.
¿Cuánto había cambiado todo desde que salí de la consulta del doctor Steinmann? Casi no reconozco Rapture. He oído que incluso han estado haciendo redadas y deteniendo gente en la Plaza Apolo. Le pregunté a Ryan cómo podía hacer esas cosas a inocentes. Respondió, ¿inocentes? Si no han elegido defender Rapture, han escogido ponerse de parte de Atlas y sus bandidos. Así que no hay inocentes. Solamente hay héroes. Cariño, me he recombinado de maneras que no imaginarías. Ven aquí. Menuda nochecita tengo preparada. Todo está listo. Flores, botella de vino, incluso dos entradas para el jardín de té. Nada pone más de humor a las pibas que la noche de Arcadia. Ya solamente tengo que pasar por Tristiker a recoger una jeringa médica para asegurarme. He oído que esta no es precisamente la primera vez que Angelina va al jardín de té. El proceso de potenciación ha sido un éxito. Las babosas solas no podían proporcionar suficiente Adam para trabajar en serio. Pero combinadas con el huésped, ya tenemos algo. La babosa queda incrustada en las paredes del estómago del huésped y después de que éste se alimente, provocamos la regurgitación y obtenemos una producción 20-30 veces superior de Adam útil. El problema ahora es la escasez de huéspedes. Fontaine dice, paciencia Tenenbaum. Pronto abrirá sus puertas el primer orfanato Little Sisters y se resolverá ese problema. ¡Estás infectado! ¡Lleno de enfermedades!
soy una mujer de ciencia, pero también una mujer que no le hace ascos a ganarse un dinero. Ryan dijo que si lograra mejorar los beneficios de Arcadia, parte de ese beneficio iría a parar a mi bolsillo. Así que me puse a pensar. Estamos pagando por el oxígeno cuando tenemos árboles que hacen la fotosíntesis. Diablos, podemos incluso vender el excedente al resto de la ciudad y ofrecer precios más bajos que los demás. Seguro que eso le gusta a Ryan. La gente de Fontaine ha entrado en el negocio de lodos de manera agresiva. ¿Has traído la rosa gálica? Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? Envíala por el tubo neumático. Sí, es perfecto. Perfecto. Ven a mi despacho. Te dejaré entrar. Creo que tengo justo lo necesario para recuperar el verdor de este bosque. ¿No hay nada en este maldito lugar que esos paganos no estén dispuestos a robar? Toallitas de papel, botes de cinta, amamélide de Virginia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. Tengo pirateado el sistema de seguridad de este lugar, así que esas torretas no morderán. Ven a mi despacho. Ahora soy una mujer de ciencia, pero también una mujer que no le hace ascos a ganarse un dinero. Ryan dijo que si lograra mejorar los beneficios de Arcadia, parte de ese beneficio iría a parar a mi bolsillo. Así que me puse a pensar. Estamos pagando por el oxígeno cuando tenemos árboles que hacen la fotosíntesis. Diablos, podemos incluso vender el excedente al resto de la ciudad y ofrecer precios más bajos que los demás. Seguro que eso le gusta a Ryan. La gente de Fontaine ha entrado en el negocio de lodos de manera agresiva. Thank you.
llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? Cambió el dinero de manos. Déjame que te lea algo del acuerdo. Te remito tu contrato, Julie. Artículo 3, párrafo 4. ¡Señor Ryan! Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector láser. La propiedad de civilización. ¡Espere! ¡No! Sí, ¡por favor! ¡Volveríamos a la... ¡Señor tienda. Ryan! ¡Por favor! Cada vez que avanzamos un paso, Ryan va y cambia la línea de meta al otro extremo del campo. Llevo 25 años matando árboles. En Berkeley, en los años 20. A los japos, en Iwo Jima. Pero nunca había devuelto uno a la vida. Lo logré, Becky. Mamá va a crear su primer Frankenárbol. Llamaré a mi pequeña creación el Vector Lázaro. Quizá también resucite la carrera de esta pobre vieja. Tiene ser un maldito genio si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados. He resuelto el vector, o al menos estoy segura al 99% de haberlo hecho. Tan solo necesito un capullo de rosa gálica para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de clorofila y enzimas extraídas de la Apis mellifera. Exacto, queridos. Saliva de abeja.